Bueno, después de esta triste noticia, vamos a ir a la pandemia, porque las cifras de los últimos 7 días demuestran que sigue en alza. El mayor número de casos activos está en el sur, en las regiones de Aysén y Biobío. En la región metropolitana, que sigue teniendo una alta incidencia, se han estabilizado levemente los contagios. Ustedes están viendo el espacio que hay, pero si yo estuviera rodeado de cantidad de gente, evidentemente estaría preocupado. Yo hace 9 meses que no salía. Hace 1 año y 8 meses que todos convivimos con el coronavirus, una pandemia que ha tenido altos y bajos, momentos notorios en su evolución que a veces nos agobian y otras nos ilusionan. Si vemos las cifras, 15 de 16 regiones han aumentado los casos en los últimos 7 días. La única región que no aumenta casos en los últimos 7 días es la región metropolitana, que efectivamente se está desacelerando. Luego que la región metropolitana tuviera la incidencia más alta de contagios, hoy su velocidad se mantiene. Esta es la curva de casos activos en base a 4 informes epidemiológicos semanales del Ministerio de Salud. Tiene una leve tendencia ya a la baja. Lo que va a ocurrir probablemente es que baje y se mantenga constantemente en un cierto nivel endémico. Los expertos aseguran que ese escenario se podría consolidar de aquí a 2 o 3 semanas. Eso siempre y cuando se fortalezcan la trazabilidad y otros procesos sanitarios en algunas comunas. Seguir insistiendo con el autocuidado, ¿no es cierto? Personal, máscara, no aglomerarse y probablemente, digamos, en Puente Alto, Maipú y Santiago, seguir insistiendo con el plan vacunal. Este comportamiento no es parejo a nivel nacional. De hecho, hay regiones en el sur, como Biobío y la región de Los Ríos, en que han aumentado los casos nuevos, con aumento de las tasas de incidencia. A eso se suma la situación que enfrenta la región de Aysén, la zona con la peor tasa de incidencia del país. Si miramos sus casos activos por semana, la cifra ha aumentado al doble. En una semana pasó de tener 108 casos a 229. El nivel de incidencia es tal como el que hubo en la segunda ola, donde se alcanzó esos niveles, pero por ejemplo es superior al que hubo en toda la primera ola del contagio de Aysén. Entonces el panorama en ese sentido es preocupante. Si bien algunos expertos proyectan lo que podría ocurrir en algunas semanas, todos coinciden en que no es tan fácil acertar, ya que los resultados dependen en parte del comportamiento que tengan las personas.